Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Buenas noches. Este es el primer ensayo de un tema muy vasto y muy complicado. Comenzaremos con los aspectos más sencillos. Hay un problema, nos dice un dibujante, compró 2 el día 1 y el día 8 compró 10. ¿Cuánto compró el día 6? Veamos pues qué es lo que sucede acá. Cuando hablamos de función, y en este caso lo estamos viendo de una manera intuitiva, esto quiere decir que lo que compró el día 1 está conectado por una regla llamada función con lo que compró el día 8. Y en consecuencia, lo que compró el día 6 está amarrado con esa regla que está uniendo a esos dos valores extremos. A esto se le llama función, esa regla para unir datos que se manifiestan a lo largo de un conjunto de valores. Para poder darle sentido a la información que tenemos acá, vamos a colocar los datos sobre un plano cartesiano. Sobre la horizontal tenemos los días 0, 1, 2 hasta 10 días en orden y sobre la vertical tenemos la cantidad comprada desde 0 hasta 10. Con este tipo de ejemplos basta y sobra. Ahora observemos que el día 1 nuestro dibujante compró 2 unidades, mientras que el día 8 compró 10 unidades. Y esto nos forma una línea continua desde lo que compró el día 1 hasta lo que compró el día 8. Aquí tenemos el día 1 compró 2 unidades y el día 8 compró 10 unidades. Aunque el estudiante al final puede decir que estos problemas son extremadamente sencillos. Para el mundo de la matemática en general y para la tecnología, estos problemas son muy importantes y comprenderlos es fundamental. Veamos entonces cuál es la pregunta. ¿Cuánto compró el día 6? Entonces, el día 6, si lo podemos ver, nos marca una línea vertical hacia la línea que une los dos puntos iniciales. Y de ahí nos podemos mover hacia la izquierda hasta el eje donde están las compras. Y vemos que no compró 8 exactamente, compró algo entre 7 y 8 unidades. Bien, y lo comprado siendo algo entre 7 y 8, pues nos va a costar tener el dato exacto en este tipo de gráfica. Tendríamos que tener algo parecido a un papel milimetrado. Pero en este caso basta y sobra con aproximar. Digámosle que estará a unos 2/3 entre 7 y 8. Veamos entonces que el dibujante compró aproximadamente 7.66 unidades. Y de esto se trata el ejercicio. Hacer ese cálculo en cada uno de los problemas y empezar a observar la utilidad de las funciones. Seguiremos trabajando este tema tan importante en la matemática. Gracias y les deseo éxitos en este ejercicio. Bueno, y se me olvida decirles que la respuesta se tiene que anotar en el lugar adecuado para las respuestas. Tendrá que ser el resultado más confiable. En algunos casos va a ser bastante exacta la solución gráfica, en otros casos va a necesitar una aproximación numérica. Esto es una función lineal, pero comprendida de manera intuitiva. Gracias.